Good evening. Good evening. Equipo, par de minutos, vamos. Good evening. Good evening. Teacher, Oh. por si de repente se me van las señales porque aquí está lloviendo bien fuerte, si está viviendo la luz. Ah. Bueno, ¿a que no? Y nos va a seguir acompañando en el siguiente módulo, ¿sí? No sé, No sabe. eso no depende de mí. Que me comentó una muchacha que también está inscrita, pero ella es en el segundo módulo que está ahí, que la cambiaron, ¿sí? De ti. Y nos mueve, nos rota. Ojalá Pues, que lo sigan dejando a usted. ojalá. Sí, ese no depende. No lo podemos pedir, Sí. Beatriz. Pídalo por un delivery. Ok, people, vamos a tomar la primera asistencia de la noche. Aleida Verónica Umanzor.
Bájale a la tele, por favor. Ana Gloria Xunico. Presente, teacher. Okay. Andrea Alejandra Anaya. Presente, teacher. Okay. Claudia Michelle Hernández. Presente, teacher. Daniel Armando Espinosa. Presente, teacher. Diana Lizeth Jiménez. Fernando Balmore Díaz. Jaime José Oya. Jennifer Michelle López. José Alirio Pérez. José Emilio Ramos. José Gerardo de León. Juan de Jesús Mejía. Presente. Okay. Miriam Estela Argueta. Present, teacher. Okay. Sofía del Carmen León y Tania Janet Águila. Present, teacher. Present, teacher. Okay. Thank you. Las tareas. Yes, teacher. Vamos a las 7:20, tenemos que hacer la encuesta. Tres, me estaba sintiendo, pero que no. ¿Quién estaba sintiendo? Ah, veo que sí está. Muy Chunico. Hi. Le quedó ahí el rojo. Obvio. No, gracias. Okay. Comencemos con esto. Hoy solo tenemos un repaso. Lesson 5. Vocabulary practice.
Dice, write sentences about the places around your work. Use prepositions of place to describe their location. For example, what? Supermarket. There is a supermarket near my farm. Next to the across from the gas por ejemplo. Es eso, que escriban, dice oraciones, and places around your workplace. Places around your workplace. Lugares cerca de su trabajo. Use prepositions of place. Aquí uso across from. Across from. Escriban otros ustedes. Teacher. Hola. Podemos usar algo empírico, porque cerca de donde, bueno, al menos no queda nada. Cerca de donde nosotros. Sí, está en medio casi de la nada. Y donde yo trabajo solo está el Club Bar El Norteño. Ya me lo puedo, ya me lo puedo. No he ido, pero ya me lo puedo. ¿Cómo hacemos? Donde nosotros solo está la copa, la bodega de la copa. No de afuera. La de, bueno, solo sé que adelante hay como una tiendita, pero de ahí ya no hay nada más de comercios ni nada. Bueno, pongan cosas que están dentro de la. Hablen de cosas que están dentro. Hay un parqueo cerca de, frente de. Okay, gracias. En 5 minutos tenemos programado hacer la encuesta, así es que. De la encuesta prácticas. Quiero poner la imagen para tener de lo que puso de ejemplo usted. Ah, bueno. Ahorita. Teacher, y yo de verdad, ya fuera de broma, pongo que está el norteño cerca de mi trabajo. Oh, y lo visito todos los viernes.
Uy, no, no, nada que No, ver yo. no. Del trabajo a la casa. El para daiponea, Ana, el para daiponea. Ah, como vos vas ahí, por eso me estás diciendo. Ajá. Y ese sí no me lo puedo. Teacher, disculpe, buenas noches. Ahí vengo incorporándome. No sé cuál es el ejercicio que están haciendo. ¿Están hablando de cosas ahí de cerca de nuestras casas o no? No sé. Cerca del trabajo. En ese caso, poner como qué, pues, lugares de diversión o cómo. Lugar, todo lo que hay acerca. Lo más cerca que tengo de mi trabajo es el batallón. No, cállate, eso estaba haciendo yo ahorita. Ponemos al norteño. Yo ya me estaba comportando decentemente, ya puse yo el batallón. Ponemos al norteño. Salud. Que hay, no, hay a la par de ir de la asamblea hay una compañía de Ahí está deportes. Lemos, la ferretería Lemos también. Acuérdense de usar a la par de, frente de, tras. Ya en 2 minutos nos toca la encuesta. El video. Ya todos recibieron el enlace, bueno, ahí en el grupo lo pusieron ahora. Ya, lo voy a leer. Ok, people, it is time. Vamos a comenzar con la encuesta. Para empezar, darles un video que nos dice cómo vamos. Es que dejen lo que están haciendo, please. Y pay attention to this video.
Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto, vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que desearán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio de igual manera las vamos a poder verificar en la información que se haga. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos ir vinculado, ya que en el calendario vamos a retroceder o adelante. De igual manera, fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario. Y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo según nosotros los tenemos registrados.
Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Bien, todos deben haber recibido ya el correo o el WhatsApp con la información del curso. Les corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Ahora enviaron un mensaje aquí al WhatsApp. Vean con la información del curso. El enlace. Aquí está el enlace para abrir la encuesta. Ustedes entran ahí y lo va a direccionar a esto, a la encuesta. Como vieron en el video, la idea es copiar y pegar. No estar escribiendo directamente, porque puede haber un error en un número, en un guión, en alguna cosita, un espacio, y entonces ya no va a ser puesto. Por eso mejor copiar todo eso y pegarlo acá. Dice, ingrese el número completo de la orden de inicio, guiones. Aquí aparece, miren, en el mensaje de WhatsApp. Dice orden de inicio. Esto lo seleccionan del mensaje de WhatsApp. Copian. Y lo pegan acá. Nombre completo. Yo sé que ya se lo saben, pero se necesita el nombre como se registró en el curso. Entonces tienen que buscar el mensaje que se les envió al correo, donde están también sus datos personales y los datos de la empresa para la que ustedes trabajan, para que no pongan tal vez solo un nombre como es reconocida, pero no es el nombre legal con el que la empresa se registró en Insafor. ¿Ya? Entonces, por eso se trata más que todo de ir copiando y pegando. Completo, el correo electrónico y el número del celular. Porque tienen que ser el correo y el celular que se proporcionaron al inscribirse en el curso. ¿Ya? ¿Tienen duda de eso? Yo lo tengo acá, pero ya se les envió un mensaje con todo eso. ¿Hay alguien que no lo ha recibido? Sí, yo estoy revisando mi correo ahorita y solo tengo donde está el enlace de esta reunión, pero no tengo el... donde mandaron la información que estás mencionando, pues la razón social de la empresa, solo está lo que está en el WhatsApp. A mí me enviaron, teacher, en WhatsApp un mensaje con la información desglosada, pero no me sale en sí la razón social de la empresa. Y en mi correo revisando no tengo pues toda esa información, vea. No sale completa, quizás, perdón. Igual yo, teacher, solo tengo. Ajá, solo tengo el mensaje de WhatsApp. No tengo otro correo, solo el de la confirmación de ahora para ingresar nada más. El mío parece igual. Solo ese, para entrar. A mí también me cae un enlace que dice que hay que entrar al Zoom, me manda directo, no me da nada. Bueno, déjenme ver. Yo sí tengo toda esa información. Flor Sánchez está ahí.
Flor Sánchez. Hola, buenas noches, sí, dígame. Sí, dicen los alumnos que no han recibido el correo con la información personal y la información de la empresa. Oh, sí, me parece bien raro porque yo le comenté todavía a la compañera Catherine y me dijo que ya se los había enviado al correo. Con respecto a la razón social, Saúl, si gusta, se las puede compartir usted en el listado de asistencia. Está la razón social de cada uno de ellos para que me apoye con eso. Sí, yo los tengo. Ok, igual voy a estar al pendiente por si ellos lo necesitan, se los voy a compartir. ¿Lo puedo compartir todo en el grupo de WhatsApp, toda esa información? No, no puede compartir toda la información, pero Ah, sí se uno podría por uno. uno por uno, correcto. Bueno. Entonces, chicos, voy a mandar uno por uno que no está. Bueno, gracias. Aquí en el Teacher, Zoom lo puedo escribir ¿cuántas aquí. preguntas son en la encuesta? No las he contado, amigo. Gracias, teacher. 16 me parecen. Ya, y toda la información de la empresa sí la tenía vos, Alirio. ¿Cuál Información. información? Lo que tienes que llenar con los datos de la empresa, los datos de tu correo, tu teléfono, tu nombre. No, aquí dice el lugar donde uno trabaja. Sí, pero tal como el nombre legal, no solo poner Heinz. Les voy a mandar todo eso a cada uno aquí en el Zoom, pero individualmente. Así es que todo, vamos despacio, ¿verdad? Porque bueno, eso es lo que van a copiar y pegar directamente en la encuesta. ¿De acuerdo? Así es que tranquilos, vamos uno por uno. Aneida recibió el mensaje. Estoy Sí, enviándolo aquí en Zoom. al chat de Zoom lo Al recibí, chat ¿verdad? de Zoom, sí, pero individualmente. No lo estoy enviando a Okay, todos. gracias, gracias. Ana Gloria, ya se lo envié. Okay, ahorita reviso, gracias. De ahí copien y peguen los datos personales y los datos de la empresa. Andrea, se lo acabo de enviar. Voy con Claudia. Hola, teacher. Ahorita le envío los datos personales y los datos de la empresa para que eso ponga. Gracias, teacher. Voy con Ya. David Armando. Gracias, teacher. Okay, voy con Diana Lisset, no sé si ha entrado. Ori. Ahí le envío los datos para que llene la encuesta. Gracias, ya lo recibí. Ok, José Alirio. Ahorita te los envío para que llene la encuesta con estos datos. Okay, teacher. Entonces, por favor, copien y peguen, no los estén escribiendo directamente, copien y peguen cada cosa para que no haya ningún error de dedo.
Un errorcito anula su encuesta. Emilio. Gerardo. Hola. Están los datos del curso, los datos de personales y los datos de la empresa. Voy con Juan. Hola. Voy con Miriam. Gracias. Bueno. Y voy con Tania. Yo estoy revisando y no me ha caído nada, no sé qué pasará. En el Ya chat listo. de Zoom, Ana Gloria. Ah, ok. Teacher, y en el que dice ingrese el número completo de la orden, ¿qué le colocamos ahí? Es la primera Ahí, pregunta. aquí en el chat de WhatsApp tienen la orden de inicio del curso. Chat de WhatsApp en el mensaje que les enviaron. Ya se lo muestro. Hoy mandaron ese mensaje. Sí, ya lo visualicé. Ok. Y orden de inicio. Hola, teacher. Consulta. Sí. El nombre del curso a mí me dice que es inglés principiante módulo 1 de lunes a viernes de 8 a 10. Solo hasta módulo 1. No, pero es de 8 a 10, lo dejo como dice ahí o lo cambio. No, solo copia y pega hasta donde dice módulo 1. Ah, ya. El horario no. No, el horario no. El horario no lo incluye en el nombre. Bye. Gracias. Ahí tienen en el WhatsApp. Teacher, hola. Una consulta. Bueno, no sé si se va a escuchar tonto, pero ¿incluyen el nombre del curso las comillas o no? Solamente el texto. Solo el texto. Ok, gracias. Teacher, a mí se me borró el mensaje que me mandó. El mensaje. El Zoom. En el caso. Ajá, sí. Sí. Señor Lirio. Juan. Juan, ah, ok. Bueno, ya te lo vuelvo a enviar. Ok. Ahí Juan, ahí está de nuevo. Gracias. Pongo también en el chat de Zoom los datos del curso.
Disculpe, teacher, ya me mandó el mío. Emilio. Sí. Sí. Teacher, ya lo terminé. Lo envié en WhatsApp, ¿verdad? Con el nombre. La captura de pantalla, sí, por favor. Gracias. La captura de pantalla de donde le dice, sale el mensaje. Gracias. Es envíen al WhatsApp con su nombre completo, por favor. Ay, José Emilio, ahí está de nuevo. Ok, gracias, dicho. Bueno. Póngamele el nombre, José Gerardo, por favor, creo que este es el tuyo. Ponle el nombre, por favor. Digo. Estoy diciendo los que. Okay. Tengo ya el de Andrea. Captura de pantalla, recuerden, es donde dice gracias. Vale. Tengo el de Claudia Michelle. Sí, no, ya, sabes, tengo la Leida. Tengo la de José Gerardo. Y en la captura de pantalla pónganle su nombre. Teacher, cuando le doy copiar este número de lo que me de la orden de eso. Solo me aparecen unos números en azules, pero cuando le quiero copiar todos los números con la pleca y todo, no me da para copiar eso. Lo mismo me está pasando a mí. No puedo, solo me copio unos números y los demás no. Ahí en el chat de Zoom se los envié también y me pueden copiar. Bien extraño eso, teacher, porque en el mensaje que mandaron al WhatsApp te estaba toda esa información. Yo sé. Y se lo vuelvo a poner, orden de inicio. Un solito para que en el chat de Zoom. Tengo parte ahí en el WhatsApp. Okay. Tranquilo, no tenemos prisa. Háganlo despacio. Bien. Sí.
Bien, acabo de recibir el de Daniel. Mamá. Jennifer, ¿cómo va? No me acuerdo si le compartí sus datos personales y los datos de la empresa. Hola, hola. ¿Cómo va con la encuesta, Jennifer? Ahorita la estoy respondiendo. Ya me falta solo lo último. Los datos personales y los datos de la empresa, ¿no tuvo problema? No. Teacher, disculpe ahí, que yo no sé cómo poder ingresar esto. Fíjese, estoy intentando donde usted lo mandó aquí a Zoom, pero no hay como pegar y dice copiar y pegar. Copiar y pegar desde está en teléfono. ¿Un teléfono estás haciendo? Sí, en teléfono, un solo teléfono. Yo igual por teléfono lo estoy haciendo y cuando lo doy copiar, me copia todo el mensaje que usted me ha mandado. Yo creo que si dejan el dedo sobre la palabra, les aparecen unos puntitos que les dice copiar para que puedan. Copiar esa parte del texto. Igual Jennifer, le acabo de enviar aquí en el chat de Zoom un mensaje directo, los datos personales y los datos de la empresa para que corrobore que estén exactamente así, por favor. Luego de todo esto voy a mandar la captura al grupo, ¿verdad? Al grupo de WhatsApp con su nombre completo, por favor. Ahí está bien, ¿cómo ya lo termino? Ok, ya recibí lo de Tania. No sé quiénes están haciéndolo en teléfono, si pueden ayudarnos y decirnos cómo hicieron el copia y pega para los que no lo han podido hacer. Aquí está costando un poquito. Por teléfono lo estoy haciendo yo, pero me está costando un poquito por lo mismo. ¿Qué pasa, Beatriz? Ya recibí la de Jennifer. No sé si en el WhatsApp le sea más fácil el copiar y pegar.
Ok, acabo de recibir la de José Alirio. Bien, ya recibí el de Diana, Lisette, y el de Sofía del Carmen.
Teacher, donde dice para seleccionar lo que es la residencia, tendría que ser, yo que soy de San Rafael, tendría que ser Zacatecoluca o La Paz. ¿De qué departamento es? La Paz. Zacatecoluca, La Paz, ¿no? Que ahí no aparece, solo sale San Vicente y Ahuachapán en lugares más lejanos. ¿Más? Sí. Departamento de residencia. Ajá, dice departamento de residencia. Y ahí está. Solo aparece Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, Chalatenango, La Libertad, San Salvador, Cucatlán y Cabaña. Pero después de Cabañas hasta La Paz, baje más. A ver. San Vicente, Usulután, Morazán y La Unión, dice hasta ahí llega. Ah, ya la encontré. Gracias, teacher. Bueno.
Acabo de recibir uno sin nombre. No sé de quién es. Es del 7740-5360. Pónganme el nombre ahí, por favor. Hola. ¿De quién es el 7740? Ahí está. Gracias. Ya lo envié, teacher. Juan, ok, acabo de recibir el de Juan. Okay, acabo de recibir el de Ana Gloria. Hola, teacher. Discúlpeme ahí, pero no podía hacer esta encuesta aquí. Por más que intento buscarle, no hay o cómo mandárselo. Tampoco me tiró así para copiar, pero yo lo copié en el cuaderno tal y como estaba y
casi lo voy escribiendo, porque si no, nunca la iba a hacer. Porque por más que intenté, no me tiraba, sino que todo el mensaje me copiaba. Vaya, lo mismo me pasa a mí, que cuando le doy para querer enviar, todo el mensaje me sale, no sale por... Pues escríbanlo directamente. Pues, yo lo copié tal como estaba en un cuaderno y después lo fui escribiendo así como lo había copiado. ¿Qué significa deficiente? ¿Qué significa qué cosa? Deficiente, aquí. Deficiente, malo. Ah, es que así lo puso ella, dice. Ay, no seas Diana, mala. Es que de la ignorancia. Es una broma. Ya hirió mi pobre corazón. Ok, bueno, Emilio y Miriam pueden seguir tranquilamente, ok. Teacher, no me sale así, para poner la fecha me sale hasta el 30 de abril y empezamos el 30 de mayo. No vea el 30 de abril, vea. Estoy grave. Quiero ver. El 30 de mayo empezamos. El 30 de mayo. Sí, pero aquí me lo tiré en abril, no me sale para el mayo. Ahí están las flechitas en el calendario, ahí mismo le tira las flechitas para cambiar de mes. Por eso sí lo puse, pero ya se me quedó aquí, me sale el 30 del 04 del 2023. Y lo quiero arreglar así normal, pero no me sale.
calendario tiene que intentando. Sí. No me sale para arreglarlo solo así. Dale clic al calendario. No puedes mover la fecha. Lo selecciono y me vuelve a tirar lo mismo hasta el 30 de abril. Porque me tendría que dar el 30 del 05. Sí, que cuando selecciona la imagen del calendario, no le sale ahí el calendario para que lo... Me sale el calendario y le aprieto el 30 de mayo. Pero me aparece como que en abril, el 30 del 04. La puerta está apuntándole en mayo. ¿Cómo no le apoyo en mayo, pero aparece día domingo y fue en martes que iniciamos, si no me equivoco? Está marcando el 30 de abril. No está en mayo. No está marcando mayo. Está marcando abril. O sea, ya me salió, teacher. Vaya. El amor la tiene así. Qué barbaridad. Ya ves, el mismo me enloquece. Vaya, para los que ya terminaron, les voy a mandar algo para que se pongan ahí a estudiar. Voy a poner en el chat de Zoom porque está fallando el WhatsApp. En el chat de Zoom les he puesto un enlace. Bien. Para estudiar, repasar, hacer un review de las prepositions in, on, at. Hello. Algo que estuvimos viendo en esta apuntilla. Okay. Este ejercicio donde hay que ir completando con in, on, at, tanto para time como para place. ¿Ah? Tiempo y lugar. Váyanse al modo study. ¿Ah? Study. Empiecen a estudiar las oraciones. Mr. Ranford will go home 9:30 p.m. every Monday. Quiere ser in, on, or at. Vemos at. Recuerden, está dando la hora exacta. Y así sucesivamente vayan estudiando cada tarjeta, cada oración. Un minuto, trabajamos juntos.
Bueno. Okay. Mire, teacher, me dice que no se puede capturar la pantalla, dice, debido a la política de seguridad. Para poder mandarla. No, primero tiene que darle enviar. ¿Mande? Primero tiene que darle enviar aquí, ¿ve? Ya le di enviar. Y ya me apareció, gracias. Vaya. Una captura de pantalla. No debe de ser problema. A ver por qué no me sale. Porque ya me envió el mensaje de gracias, ya me salió la palabra gracias. Esa captura de pantalla. ¿Mande? No sé cuál política de seguridad. Ahí me parece bien raro. Que por no se puede efectuar la captura de. Nadie más ha tenido ese problema, ¿no? Pues bien raro. Una foto con otro teléfono. Y bueno, es la foto. Vaya, lo voy a intentar aquí. Ok, people, los demás, yo les di ahí para trabajar, para estudiar esos sentences. On in, on at. Los voy a enviar en grupo para que puedan practicar juntos. Pueden compartir pantalla. Vaya, dice. ¿Sí? Okay. Pueden ya les cayó. Grupos a practicar. Bueno. Bueno. Hombre. Escribe el nombre ahorita. Como que se me fueron todos. He enviado a los grupos. Join the groups, please, and practice. Tengan los grupos y practiquen. Miriam, pónganme el nombre.
Emilio, ¿cómo vas? Aquí estoy luchando, pero no puedo, realmente no puedo hacer, no le entiendo cómo hacerlo, porque cuando ya le voy a mandar una captura, cuando quiero, digamos, por las palabras. Ay, Emilio, ¿por dónde va? Mira aquí en la pantalla, ¿dónde vas? ¿Cómo estás ahí? Vaya, esa pantalla es la que yo ando buscando para poner los datos. Ahí en el WhatsApp te enviaron el enlace para eso. Este fue WhatsApp. Enviaron un mensaje ahora. Ya te lo voy a volver a poner. Ahí te lo acabo de volver a poner en el WhatsApp, de este enlace. ¿Ya? Okay. Haz clic ahí, te va a abrir el encuesta. Vaya, sí me aparece a mí cuando quiero, como dice, copiar y pegar, pero solo así, cuando presiono, pique. Sí, pegué, escribí todo, pero todo bien. Escribiendo los datos despacio.
Emilio, ¿estás ahí? Hola. ¿Vas a estar compartiendo pantallas o el teacher? ¿Cómo? ¿Vos estás compartiendo pantalla o el teacher? Okay, people, let's study. Trabajar un poquito. Okay, decíamos, Mr. Ranford will go home at 9:30 p.m. Okay, every month. Usted me avisa el jueves para ver qué le digo, porque yo ya no estoy en la casa también. Okay. Si alguien está en otra plática, apague su micrófono, por favor. The café will be open. El café estará abierto. In the afternoon. Yes, in the afternoon. Okay. Jamie drinks juice the afternoon. In the afternoon. Yes. The science class will begin. Comenzará at 8:30 a.m. Okay. My mom washes dishes at nine. He will journey. He will make a journey to New Zealand on Wednesday. Okay. My friend invites me to his house at 9 a.m. in the morning. Okay. Sandy and Dom will take a flight evening. In the evening. Yes. The sunset is really stunning the afternoon. In the afternoon. Will you come to have dinner Thursday? On Thursday. The train leaves 2 p.m. At. He is going skiing in the morning. We celebrate her birthday party on Saturday. We have picnic in the park Friday morning. On Friday morning. Yes. Okay, very good. Play. Play Bambusel. Three teams. Classic. Okay, vamos a hacer grupos. Group one, Diana, Jennifer, Juan, Miriam, and Tania. Group two, Aleida, Ana,
Andrea, Daniel y Jaime. Group 3, Claudia, Daniel, en dos veces. Lo siento, teacher, es que me conecté en la computadora para hacer la encuesta, pero ahorita me salgo de ahí. Ok. Entonces, Room 3, Claudia, Daniel, José, Alirio, José Emilio y José Gera. A la reunión. Ok, comenzamos con Diana. A ver, los demás cierran mi teléfono. Ay, perdón, apagué el de Diana. Sorry, Diana. Ahí vamos, ábralo, Diana, please. Ok, Diana, here's the text. Empieza quitándole puntos a otro equipo. Otro equipo pierde 15 puntos. Dos o tres. Two or three, Diana. Dos. Two. Okay. Ya me debe 15 puntos el team two. Aleida. Ajá. Aleida, your sentence. ¿Cuál es la preposición? In, on, or at. She will on the weekend, on the Wednesday. On, okay, on Wednesday. Yes, on Wednesday. Okay. Casi no miro por el teléfono. Claudia, your turn. Ah, en tres le quita puntos al equipo uno. Me van a quedar debiendo. Van a quedar debiendo. How many points, Claudia? 5, 10, 15, 20, or 25? 25. Wow. Bueno, que le aparece. Okay, team one, Jennifer. A ver, Jennifer. My friend invites me to his house at 9 a.m. Jennifer 1, Jennifer 2, Jennifer 3, ¿dónde está Jennifer? At. At? ¿Dónde fue? Sí. Vaya, ok. ¿Cuánto tiempo? At. Eso lo debe 10 puntos. Es que no lo escuché muy bien porque está lloviendo. Ah, bueno. Pero te vi que estaba esperando, dije yo, me imaginé que yo era la que me había mencionado. Ok, ok. Vamos con Ana Gloria. He's going skiing in morning. Ana Gloria, one. Ana Gloria, two. In. Yes, in morning. Okay, team three, Daniel Armando. Ah, sorry. Se van al último. Okay. Como el penúltimo debe 10, ustedes deben 15. Ay, qué terrible. Team Juan de Jesús. The cafe will be open the afternoon. One. Yes, in the afternoon. Okay. Solo deben, no, ya están en negrito, ya no deben. Team two, Andrea. Oh, no points. Bueno, pero por lo menos no pierden tampoco. Oops.
Team 3, José Emilio. José Emilio, si puede responder, si no, alguien más del grupo. My mom washes dishes. At correcto, at night. Bueno, ya están a cero, ya no deben. Team 1, Miriam. We have picnic in the park Friday morning. At Friday morning. No. On. On. Oh, yeah, that's good. Okay, team 2. Jaime. The science class will begin at 8:30 a.m. Jaime 1, Jaime 2, on. Oh, ah, okay. Team 3, Jose Gerardo. Sandy and Dawn will take a flight in the evening. In the evening, yes. Good. Team 1, Tanya. Mr. Ranford will go home 9:30 p.m. every Monday. Okay. Yes. Team 2, Aleida. Hi. We celebrate her birthday party Saturday. Yes, on Saturday. On Saturday, yes. Good. And team 3, Claudia. The train leaves at 2 p.m. At 2 p.m. And the winner is the team 2, team 3. It's a tie. It's un empate. Okay, very good. As I said, a ver este, vámonos, olvidémoslo rapidito. Este es sobre there is y there are con some or any o a o an. Recuerden que vimos esto. There is, there are. Ustedes tienen que agregar una de estas palabras también. Más solo eso hay que agregar. Otras hay que agregar is o are. Vemos lo primero, ¿no? Primero dice. There is some money in the bag. There is some money in the bag. Okay. Is there a dog in the sofa? There a dog in the sofa? No, there isn't. There isn't. There is a or an elephant. There is an elephant. There is an elephant. Is there a fish in the fridge? Veamos, is there a fish in the fridge? Yes or no, people?
Yes, there is. Okay. Are there any eggs in the fridge? Are there any eggs in the fridge? Yes, there are. There isn't some or any money in the bag. Negative, any. Affirmative, some. Okay, repito. Negative, any. Affirmative, some. There isn't any money in the bag. Okay, is there or are there any grapes? Uvas. Are there, yes. Are there any grapes? Plural. Okay, there is or there are three apples. There are, yes. There are three apples. Name two uncountable nouns. Dos nombres no contables. Bueno, de todo lo que hay aquí podemos decir milk, podemos decir juice, podemos decir muchas cosas. Vean algunos ejemplos. Rice, water, sand, pasta, bread, milk, money, salt. Un nombre de cosas no contables. Are there any lemons in the fridge? Lemons. Yes or no, people? Are there any lemons? No, there aren't. Okay, no, there aren't. There are some or there are any bananas? There are some. Affirmative some, negative any. Okay. Is there any milk or are there any milk? Yes. Is there any meal? Vean que any también puede usarse para questions. Any for negative, any for question. Are there any keys in the living room? Are there any keys? Llaves. Keys. Don't think so. No, there aren't. Okay. There aren't some or there aren't any oranges. Any. Yes, there aren't any oranges. Are there books on the table? Yes or no? Yes, there are. Okay. There are cars in the car park. There are couple. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, there are many. There are some cars in the car park. Oh, there are 9. 1, 2, 3. There are 9 cars or there are some cars. Okay. Aquí la pregunta. ¿Cuántos cars are there? ¿Cuántos? ¿Cómo decimos cuántos? How many cars are there? ¿Cuántos carros hay? How many cars are there? Okay, de nuevo, name two uncountable nouns. Rice, water, sand, pasta, bread, milk, and salt.
Is there a sofa in the living room? Yes. There is. Yes, there is. Is there any money in the fridge? Money. Is there any money in the fridge? No. No, there isn't. They aren't. No, there isn't. This one is negative. Is okay. Bien. Se nos está terminando ya el tiempo. Voy a tomar la última asistencia. Aleida Verónica Manzor. Ana Gloria Shuniko. Present, teacher. Okay, Andrea Alejandra Anaya. Present, teacher. Okay, Claudia Michelle Hernandez. Present, teacher. Okay, Daniel Armando Espinosa. Present, teacher. Okay, Diana Lizeth Jimenez. Present. Okay, Fernando Balmore Díaz. Jaime José Oya. Present. Okay. Jennifer Michelle López. José Alirio Pérez. José Emilio Ramos. José Gerardo de León. I am here, teacher. Okay, Juan de Jesús Mejía. Miriam Estela Argueta. Present, teacher. Okay, Sofía del Carmen León. Y Tania Janet Aguilar. Present, teacher, no la escuché, lo siento. Okay, Aleida. Problem. Bien, people, después de las clases, Emilio, tienes que tomarle captura de pantalla después de que la envías. Cuando das enviar, ya la terminaste, dale enviar y te va a aparecer un mensajito que dice gracias. Y eso es lo que me van a mandar en la captura de pantalla. Emilio, gracias. Bueno, como les decía, me quedo terminando después de la clase de las 9, pasando las notas. Aquí sí, casi todos están. Solo me quedan 3. ¿Verdad? Que no han terminado el examen. Todo. Espero que lo terminen. ¿Verdad? Para teacher, una pregunta. Hola. Ahora termina y aquí nos van a volver a llamar para decir cuando empieza el siguiente. Correcto. Ah, ok. Correcto. Yo para tomarme mis horitas mañana cuando salga a trabajar. O sea que mañana ya no vamos a tener clase. No, mañana ya no. Mañana ya se pueden ir a dormir temprano. Lo voy a extrañar, dice.
Entonces, igual, yo vamos a enseñar a todos. Estén pendientes de cuando comience el módulo 2, ¿verdad? Practiquen durante días que no haya clase, enlaces y cosas que les mandaba el grupo. Teacher. Hola. Yo voy a cantar mañana cuando salga el trabajo. Libre soy, libre soy. El sábado le vamos a decir. Ok, ok. ¿Verdad? Y pendientes ahí con. Chunico. ¿Eh? Y le salí a hablar. Gracias a todos por su tiempo. Gracias por su participación. Aprovechen los cursos. ¿Verdad? Sigan adelante, pues, hasta toda esta carrera, ¿no? Y mucho les va a servir. Gracias, ingeniero Montoya. Buenas noches. Thank you so much, Mr. Montoya. My pleasure. Thank you. Ha sido un gusto. Pasen feliz noche y bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Bendiciones. Hasta pronto. Blessings. Take care. Nos vemos en el espejo.